Malestar en los pueblos del Somontano, de la comarca de Tarazona y el Moncayo por la manera en la que la Diputación de Zaragoza gestionó este martes la nevada que colapsó la red de carreteras provincial en la demarcación comarcal. Las redes sociales han recogido las críticas de localidades como Añón de Moncayo, Alcalá, San Martín y Lituénigo, que estuvieron incomunicadas varias horas con más de 15 centímetros de nieve. Casi un centenar de escolares de Añón, Alcalá, Grisel, Trasmoz, Litago, Lituénigo y Santa Cruz se quedaron sin clase al suspenderse las rutas de transporte escolar. Hasta la tarde no llegó una máquina de la DPZ para retirar la nieve. La polémica surgió cuando, al intentar activar la máquina quitanieves que normalmente está en el Parque de Bomberos de Tarazona, los responsables municipales se iban enterando de que había sido trasladada el día anterior. La provincia cuenta con un camión con cuchilla en Daroca y tres quitanieves con salero, la de Tarazona y también en Ejea, de Los Caballeros y en Calatayud. Estas dos últimas están inoperativas, ya que llevan varios meses en el taller. Desde los pueblos afectados por la borrasca Gloria en la comarca, critican la falta de previsión de la DPZ, sin los medios adecuados para afrontar una situación límite que estaba anunciada desde hace días. La Diputación de Zaragoza envió a la zona del Moncayo un camión equipado con una cuchilla quitanieves para atender las incidencias surgidas en estos municipios a partir de primera hora de la tarde. La comarca colaboró con la institución provincial y un tractor iba detrás del camión echando sal, porque si no, no valía de nada retirar la nieve. El Partido Popular lamentó que la falta de medios y coordinación dejase incomunicados a numerosos municipios de toda la provincia de Zaragoza. A ver, el tema del colapso que estamos viviendo hoy por la nevada caída, sobre todo en el Somontano de Moncayo. Tenemos varios municipios que han solicitado las máquinas al parque de bomberos. Hay que decir que todo el parque todo el Somontano son carreteras provinciales que dependen del parque de bomberos de la Diputación Provincial. Y lo que nos encontramos es que, no sé si fue ayer o hace dos días, la máquina que tenemos asignada al parque de Tarazona se la llevaron o la destinaron, creo recordar, que a Cariñena, aunque hoy me han confirmado que había otras necesidades en Daroca y la han llevado hacia Daroca. Lo lógico es pensar no mover la máquina de Tarazona, sabiendo las previsiones climáticas que teníamos desde hace ya una semana para el día de ayer y de hoy en el Somontano del Moncayo, y haber movido otras máquinas, como puede ser del Parque de Cinco Villas o del Parque de Calatayud. Lo que nos cuentan o nos dicen es que esas dos máquinas llevan bastantes meses en el taller y que no están a disposición. Bueno, creo que hasta incluso alguna de ellas hoy tenía que pasar la ITV o alguna cuestión de estas. Lo que sí yo quiero dejar claro es que es una auténtica barbaridad dejar incomunicados pueblos como tenemos en el Somontano, Lituénigo, San Martín, Ambel y Talamantes han pedido las máquinas, Trasmoz está como está, Litago está como está. No puedes tener a toda una comarca incomunicada por la, en este caso, incompetencia de llevarse una máquina que estaba haciendo sus funciones dentro de su demarcación, llevársela a otra zona que supongo que también tendrán problemas, pero que tendrían que haberle dado una solución distinta. Tú no puedes crear un problema para solucionar otro. Y es así como se ha actuado por parte de Diputación Provincial en el día de hoy en la comarca de Tarazona. Desde Diputación de Zaragoza aclararon que el quitanieves que normalmente presta servicio en el entorno de Tarazona se trasladó a la zona de Daroca y Cariñena porque la previsión era que el sur de la provincia fuese la parte más afectada por el temporal. Fuentes de la institución provincial añadieron que se trata de una máquina del Servicio Provincial de Extinción de Incendios que no pertenece al Parque de Tarazona y que se utiliza en función de las necesidades de cada momento. Este miércoles se va recuperando la normalidad mientras continúa la limpieza de calles y carreteras. Únicamente los accesos al Parque Natural del Moncayo permanecen cerrados.